Alá es grande, Dios es grande y Buda es muy, muy grande. Al fin y al cabo, los dioses son grandes. Pero hoy estamos aquí los hombres y mujeres. Y si hay algún dios, yo no lo he visto. Yo estoy aquí para dar fe de la presencia de muchos como yo durante siglos en estas tierras. Ahora soy un morisco, ya saben, un musulmán convertido a la fe cristiana para poder quedarse. Muchas cosas han ocurrido en este castillo, al que se le llamó Banúscula, para adaptar a la lengua árabe la de Paeneíscola, casi isla, nombre que le pusieron los romanos. Antiguamente la separación era mucho más estrecha. Este es un castillo, una fortaleza, a la que se le denomina el macho. Así se llama a toda la construcción elevada y fuerte, dominadora de las defensas y provista de visión lejana. Un lugar vigilante de cualesquiera que fueran los movimientos de los muchos enemigos. Y de aquí parte la historia de este castillo, que ya es muy vuestra. Sobre este imponente peñón, conquistador del mar, se levantaron templos paganos, convivieron ídolos primitivos. Fue y es morada de muchas gentes. Aquí se construyó una alcazaba musulmana mucho antes de la llegada de los cristianos. Cuentan las crónicas que hubo una rendición pacífica. En el año 1225, Jaime I, con tan solo 15 años, decidió conquistar el territorio valenciano y pensó que lo mejor era empezar por aquí, por Peñíscola. Se apoyó en guerreros templarios y hospitalarios. El primer asedio fue un fracaso, pero posteriormente, y habiendo conquistado varias plazas, como el castillo de Burriana, se volvió sobre Peñíscola y ahí sí, ahí se llegó a acuerdos y el castillo pasó a formar parte del territorio aragonés. ¡Disculpen vuestra merced, es por el retraso! Estaba preparando una coreografía para presentársela a su santidad el Papa Luna cuando nos veamos y... ¡Pero tú! ¿Tú qué haces aquí? ¿Pero quiénes sois y por qué me interrumpís? ¡Tú no puedes estar aquí interrumpiendo mi trabajo! ¡Venga, fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Déjame en paz! ¡Esta vaca me la como yo! está bien, ya me voy. Pero sepan que volveré. Más tiempo hemos estado aquí nosotros que vuestras mercedes. ¡Hala! ¡Ya lo he dicho! ¡Hala! ¡Ayúdame! ¡Hala! ¡Me voy por Hala! ¡Escute! 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 ¡Se baila! ¡Y canta! ¡Y además! ¡Si vuestras mercedes han venido a conocer el castillo! ¿Quién mejor que yo para enseñárselo? Tengo una gran conexión con lo divino. ¡Con lo divino! ¿Este es un castillo? ¡Templario! Esta es una obra sólida, sólida. Y aunque está rodeada de líquido, sigue siendo sólida y muy colosal, con un emplazamiento excepcional. A su alrededor
Los acantilados alcanzan los 50 metros de altura. ¡El castillo llega a los 64 metros sobre el nivel del mar y alcanza un perímetro de 230 metros! Y aquí, en el zaguán, al lado de las escaleras que suben hasta el patio de armas, donde yo estoy sentado, se encuentra la roca sobre la que el castillo está asentado, más roca del peñón. Un peñón rodeado por el mar y al cual solo se puede acceder por una parte muy estrecha de tierra. Estamos completamente aislados. El peñón y la roca donde el castillo está asentado. Este castillo se asienta sobre una gran roca, un enorme peñón. Así le llaman los habitantes de este lugar, el peñón. Y aquí, justo en las caballerizas, vuestras mercedes pueden ver la roca sobre la que se construyó. La gran roca. Pero que de alguna manera esta roca es mi roca, nuestra roca. Ahora, en este castillo vive su santidad el Papa Luna Benedicto XIII, completamente aislados y olvidados del mundo. No tenemos nada para comer, comemos cualquier cosa. Hierbajos, incluso algún gatoncillo o pájaros, por favor. Si alguien me está escuchando, que traiga un poco de comida para estos pobres desgraciados. Y ahora disculpen, tengo que seguir comiendo. El castillo está completamente encantado. Está lleno de voces que me llegan al oído y sombras que aparecen por doquier. Es terrorífico, terrorífico. No puede vivir nadie en este castillo. ¡Me marcho de aquí! ¡Me voy! Disculpen, tengo un pequeño problema que tengo que resolver. Vengo enseguida, perdonen. Tengo un problema y cuando tengo un problema tengo que resolverlo inmediatamente. Y es este maldito maquillaje que no para de correrse todo el rato. Y yo puedo salir. Pero tú otra vez tú. ¿Qué haces aquí? No puedo soportarte. Llevas todo el día siguiéndome y estoy hasta las narices. Venga, fuera, fuera de aquí.